Hola, hola a todos, espero que estén muy, muy, muy bien. Bienvenidos al canal. Mi nombre es Elizabeth y el diseño de esta semana va a ser un diseño súper bonito con una armonía muy alegre, una de mis armonías favoritas. Bueno, tengo muchas armonías favoritas. Una armonía que se me hace así súper alegre, súper colorida, y ahora que ya estamos en primavera, qué mejor fecha para aprovechar flores en nuestra vida. Así que acompáñenme. Tengo aquí curly, un curly muy bonito. La verdad que me encanta trabajar con el curly. Estos son unos aros que yo hice de alambre recocido. Voy a utilizar hoy esta base. Entonces hoy estoy utilizando un aro un poco más grande que este. Podría también haber utilizado este, pero se va a ver blanco. No sé, no me convence. Aquí está este otro aro. Este aro solamente es de alambre recocido. Son como dos o tres vueltas de alambre recocido. Ya les he enseñado a hacer este círculo en otros videos. Se los voy a dejar por acá algún video donde haya yo hecho este círculo. Y de ahí lo envolví en Floratape color café. De este soporte que tengo, de este alambre, de este aro, voy a empezar a poner, a colocar unos curlis así en diferentes formas, atravesados, como para formar una red aquí, una telaraña de curly. Me voy a ayudar de alambre empapelado. Les digo, esto pues sin forma, o sea, nada. Mi intención es decorar el alambre recocido y que me funcione como un soporte, solo eso. Ya creé esto, mi intención es poner un soporte para mis flores. Y ahora, para que no se me esté moviendo tanto, voy a fijarla con mi cinta verde a prueba de agua. Solo unos pedacitos así súper discretos, solo para que no se nos mueva la estructura. Me va a ayudar a que mis flores puedan quedar aquí sin necesidad de espuma y sin que se me muevan tanto. Acuérdense, pedacito pequeñito, discreto. Ya tengo aquí mi base fija, no tan fija, pero solamente para que no se me ande meneando. Ahora voy a empezar a ponerle el follaje. Tengo que ver qué tan corto o largo lo quiero. Entonces, a ver, voy a tomar una medida para que más o menos todo me quede del mismo tamaño. Voy a ir cortando y limpiando los tallos de la parte de abajo para pues que no esté en contacto con el agua y me quede un poquito más limpio el diseño. La voy a poner en medio para no tapar tanto el collarín que acabo de hacer. Todos mis tallos están tomando agua. Voy a ponerle un poco de ruscus. Miren, este ruscus está hermoso. Voy a tomar mi medida, tal vez un poquito más largo, y lo voy a ir colocando. Voy a continuar con el color más oscuro que tengo, que es la espuma, y la voy a colocar en la parte baja del diseño.
ahora el color más claro que tengo, que es el color amarillo. Voy asomando que los tallos estén en agua. Voy a ponerle unas aves de paraíso en la parte de arriba, más o menos ahí. Gerberas. Aquí tengo esta flor que se llama Aquilea. Me alejo de vez en cuando para ver cómo va quedando, porque si estamos ahí como que no le vemos bien. Ya que nos alejamos, ya le vamos viendo forma, dónde le quitamos, dónde le ponemos. Voy a ponerle estos ya para terminar, ni los voy a cortar, los voy a cortar mínimo para que me queden así como acentos ya en la parte de arriba. Yo creo que ya le paro, porque la verdad que suelo exagerar. Me encantaría integrarle una hojita, o tal vez dos, ahorita como que no, ¿verdad? Tal vez algo así. Así se ve bien. ¿Cómo ven? Como que sí le da la onda, ¿no? Esto. Este fue el diseño de esta semana, un diseño en agua con un collarín o una estructura para que nos ayude a soportar nuestras flores, con una armonía que en mi opinión es bella, preciosa. Me encanta esta armonía, me da mucha alegría, tiene colores muy vivos. Les agradezco muchísimo, mucho, mucho el tiempo que me regalan al ver este video. No olviden suscribirse al canal si es que aún no lo hacen. Déjenme sus comentarios, dudas o sugerencias. En la caja de información les voy a dejar el material que usé, y aparte en Instagram les dejé ya fotos de las flores y sus nombres. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Bye bye.